Yevgeny Viktorovich Plushenko nació un 3 de noviembre de 1982 en Chamku, distrito de Solnechny, Khabarovsk Krai, en la Unión Soviética, siendo el segundo hijo del matrimonio conformado por Tatiana Plushenko, originaria de Volgogrado, en la Unión Soviética. Su padre, Viktor Plushenko, era carpintero nacido en Donetsk, en la República Ucraniana de la Unión Soviética. Yevgeny fue un niño enfermizo desde sus primeros meses de edad. Llegó a sufrir severos resfriados, a tal punto de llegar a estar 3 meses hospitalizado por una fuerte neumonía. Esto hizo que su madre decidiera que su hijo necesitaba ejercitarse para fortalecer sus pulmones, por lo que decidió enlistarlo en lecciones de patinaje artístico a la edad de 4 años. Su primera entrenadora fue Tatiana Skala, en su natal Volgogrado. Su siguiente entrenador fue Mikhail Mikovev, con quien ganó su primer competencia, el Cristal on Ice, a la edad de 7 años. Hasta la edad de 11 años, continuó patinando en su natal Volgogrado, hasta que el ring local cerró repentinamente. El cierre de su rink local en su natal Volgogrado supuso una difícil situación para el pequeño Yevgeny. Debía elegir entre renunciar al patinaje o mudarse lejos de su familia. Al final, fue su madre quien decidió enviar a Yevgeny completamente solo en un viaje de más de 1.600 kilómetros hacia San Petersburgo, para ser entrenado por Alexei Mishin, el entrenador del campeón olímpico Alexei Yurmanov y del futuro campeón olímpico Alexei Yagudin. Los primeros años de Yevgeny en San Petersburgo fueron un completo desafío, lejos de sus padres y hermana, viviendo solo en un apartamento compartido, en circunstancias que no correspondían para un chico de su edad. Sus padres trabajaban dobles turnos para pagar sus entrenamientos y la renta de su cuarto y así lograr cumplir el sueño de su hijo. Todo aquello hacía que Xenia Plushenko deseara renunciar y volver a casa con sus padres, a su ciudad natal. La vida en San Petersburgo, una ciudad tan grande, viviendo al lado de extraños, lo hacían inmensamente infeliz. No podía concentrarse en el entrenamiento y sus resultados comenzaron a caer. Pero cuando su madre logró mudarse junto a él, ante el apoyo económico de su entrenador, la vida de Yevgeny comenzó a cambiar y con ello los resultados, tanto en el entrenamiento como en la competencia. El joven prodigio de Volgogrado hizo un rápido progreso en la escena internacional, convirtiéndose en el patinador más joven en ser campeón mundial junior a la edad de 14 años en 1997, y en el medallista más joven al obtener una plata en unos campeonatos mundiales seniors en 1998. El rápido y arrasador progreso de Yevgeny Plushenko supuso un conflicto con su compañero de entrenamiento Alexei Yagudin, quien veía en Plushenko a su más grande enemigo.
Antes del arribo a la escena internacional de Yevgeny Plushenko, Alexei Yagudin era considerado la gran promesa del patinaje ruso, incluso por encima de Ilya Kulik, quien se convertiría en el campeón olímpico de 1998. Yagudin era el mayor de los dos por casi 3 años. Ambos patinadores eran tan talentosos que experimentaban la alegría en el momento del patinar. Yagudin había ganado el campeonato mundial junior a la edad de 16 años, mientras que Plushenko lo había logrado a la edad de 14 años. Ambos patinadores poseían un talento único, buenos saltos, buena interpretación sobre el hielo, logrando que tanto jueces como espectadores cayeran rendidos ante su estilo único. Las comparaciones que la prensa y expertos hacían constantemente hizo que en un punto Alexei Yagudin entrara en conflicto tanto con su entrenador como con su compañero de entrenamiento, y la armonía que existía entre ambos se rompió por completo. El conflicto interno entre Alexei Yagudin, Yevgeny Plushenko y Alexei Mishin llegó a su punto clímax en los campeonatos mundiales de 1998. Si bien Alexei Yagudin se había coronado como el primer patinador ruso después de la era postsoviética en ganar un título mundial, la relación con su entrenador Alexei Mishin estaba más que rota. Plushenko había ganado una medalla de plata y Yagudin se sentía irremediablemente perseguido por el talento de Plushenko y no apoyado por su entrenador, quien estaba llevando a su más grande rival a pisarle los talones y posiblemente a superarlo. A pesar de esto, Yagudin intentó mantenerse en el grupo de Alexei Mishin durante 2 meses, pero la situación llegó a tal punto que decidió abandonar San Petersburgo y viajar a Estados Unidos para ser entrenado por Tatiana Tarasova, la entrenadora que había llevado a Ilya Kulik a ganar los Juegos Olímpicos de Nagano 1998. La ausencia de Yagudin de San Petersburgo y de ser entrenado por Alexei Mishin solo intensificó aún más la rivalidad entre él y Yevgeny Plushenko. Ocho meses después de su retiro de San Petersburgo, Yevgeny y Yagudin se volvieron a ver las caras en los campeonatos nacionales rusos, campeonatos nacionales que Yevgeny terminaría ganando por encima de Alexei Yagudin. La victoria de Yevgeny sobre Yagudin solo logró intensificar la rivalidad entre ambos, llegando a su punto clímax durante los años 2000 a 2002. El rápido ascenso del pupilo de Alexei Mishin continuó durante la temporada 1999-2000, en las cuales Yevgeny ganó 7 de las 9 competiciones en las que se presentó, dejando en claro que era uno de los grandes favoritos a ganar el oro en Salt Lake City 2002. Durante esta temporada, Yevgeny logró vencer a Yagudin en 3 ocasiones, en la final del Grand Prix, en los campeonatos nacionales rusos y en los campeonatos europeos. Con estos triunfos, Yevgeny se colocaba como el gran favorito a ganar el oro en los campeonatos mundiales de Niza en el año 2000. Pero desafortunadamente, Yevgeny terminó perdiendo frente a su gran rival,
Alexei Yegudin, quien se coronaba triple campeón consecutivo del mundo. La temporada 2000-2001 supuso un antes y un después para Yevgeny Plushenko. Esta se convertiría en la temporada más exitosa que Yevgeny Plushenko lograría durante sus años de rivalidad frente a Alexei Yagudin. Durante esta temporada, a todas las competiciones a las que entró, logró ganarlas, siendo el campeón nacional de Rusia, el campeón de la final del Grand Prix, el campeón europeo y finalmente el campeón mundial. Ganaba así su primer título mundial con tan solo 18 años y 4 años después de haberse coronado campeón mundial junior. Después de un éxito arrasador durante la temporada 2000-2001, no había nadie que pusiera en tela de juicio que Yevgeny Plushenko era el gran favorito para ser campeón olímpico en Salt Lake City 2002. Pero la temporada olímpica comenzó con dificultades. Si bien logró ganar sus dos eventos de la serie del Grand Prix y logró clasificarse a la final, no logró retener su título obtenido un año atrás. 2 meses antes del inicio de los Juegos Olímpicos, Yevgeny sufrió una lesión en el tobillo y en la ingle que lo obligó a retirarse de los campeonatos europeos del 2002. Poco a poco, Yevgeny reanudó los entrenamientos en preparación para los Juegos Olímpicos de Salt Lake City 2002. Durante este proceso, decidió cambiar su programa libre, con muy poco tiempo para el inicio de los Juegos Olímpicos. Yevgeny Plushenko llegaba a los Juegos Olímpicos de Salt Lake City 2002 como uno de los grandes favoritos a ganar el oro, junto con su compatriota Alexei Yagudin. La competencia varonil sería recordada como la más grande de todos los tiempos en la historia del patinaje artístico sobre hielo. Debido a la gran rivalidad que existía entre Yevgeny y Alexei Yagudin. Una rivalidad que era considerada la más grande en la historia del patinaje artístico sobre hielo. La noche del programa corto llegó y Yevgeny, aún resentido de su lesión en la ingle, salió a competir con su programa de una melodía de música de Michael Jackson. Desafortunadamente, Yevgeny caería en su combinación inicial, que tendría que haber sido un cuádruple triple, y terminó siendo un cuádruple en el cual terminó cayendo. Terminó de derrumbar toda posibilidad del oro para Yevgeny Plushenko. A pesar de que sus posibilidades eran mínimas, Yevgeny Plushenko salió al hielo con la predisposición de lograr hacer el mejor programa de su vida. Desafortunadamente, Yevgeny ejecutó 2 errores. El primero, en su combinación inicial de cuádruple toe, triple toe, doble loop, siendo en este último salto en el cual no logró aterrizarlo correctamente y se presentaría en el último salto de su programa, un planeado triple salchow que dejó en doble. Ante estos errores, Yevgeny terminaría con su primera medalla olímpica, en este caso, una plata, no el oro, el que tanto él ansiaba. Después de terminados los Juegos Olímpicos,
Yevgeny sería de baja de los campeonatos mundiales de Nagano 2002 debido a la lesión que traía arrastrando de meses atrás. Un nuevo ciclo olímpico comenzaba y con esto el reinado de Yevgeny Plushenko, ante el retiro de su máximo rival Alexei Yagudin debido a una lesión congénita en la cadera. Yevgeny Plushenko estaba llamado a ser el nuevo zar del hielo. Durante el nuevo ciclo olímpico, con miras a los Juegos Olímpicos de Torino 2006, Yevgeny Plushenko ganó los campeonatos mundiales del 2003 y del 2004, donde también logró ganar la plata en dos ocasiones en la final del Grand Prix. Y en los campeonatos europeos del 2004, donde terminó perdiendo frente al francés Brian Joubert. A principios del año 2005, Yevgeny comenzó a tener graves lesiones, sin embargo, decidió competir en la serie del Grand Prix y en los nacionales rusos, asimismo en los campeonatos europeos. Pero después de patinar en la ronda clasificatoria y en el programa corto de los campeonatos mundiales de Moscú en 2005, terminó retirándose debido a una lesión en la ingle que nuevamente volvía a aparecer previo a una temporada olímpica. Temeroso de los fantasmas del pasado, Yevgeny tomó la decisión de viajar a Múnich para ser intervenido en la primavera del 2005, a menos de un año del inicio de los Juegos Olímpicos. Durante su proceso de recuperación, Yevgeny Plushenko contrajo matrimonio el 18 de junio del 2005 con María Ermak, un estudiante de sociología, en una ceremonia celebrada en San Petersburgo en el Hotel Asturias. Una nueva temporada olímpica comenzaba, y con ello, el éxito arrasador de Yevgeny Plushenko hacia los Juegos Olímpicos de Torino 2006. Yevgeny se había convertido en el campeón de la final del Grand Prix, en el campeón nacional de Rusia y en el campeón de Europa previo a los Juegos Olímpicos de Torino 2006. Yevgeny llegaba así como el gran favorito al oro. Torino 2006 serían los primeros juegos donde se utilizaría el nuevo sistema de calificación avalado por la ISU. Yevgeny tenía 7 de los 10 puntajes más altos obtenidos a raíz de que este nuevo sistema se hizo obligatorio. Yevgeny patinó su programa corto con la música de Tosca y terminó 10 puntos por delante de su rival más cercano, estableciendo un nuevo récord mundial de 90.66. Su programa libre fue igual de fuerte y exitoso, con música del padrino. Yevgeny Plushenko obtendría, con un arreglo especialmente hecho para él por el violinista Edwin Marton. Plushenko logró 167.67, estableciendo un nuevo récord mundial en el programa libre. Finalmente, el zar de Volgogrado obtenía el oro con el que tanto había soñado desde pequeño, un oro que supuso muchos sacrificios para sus padres y para él mismo. Finalmente, Yevgeny Plushenko era campeón olímpico. Después de terminar los Juegos Olímpicos, Yevgeny anunció una pausa competitiva en su carrera.
Pues necesitaba descansar y recuperarse de las lesiones que su cuerpo venía arrastrando durante los últimos 8 años de su carrera competitiva. Ese mismo año, Yevgeny recibió su segundo trofeo más grande, el ser padre. El 15 de junio del 2006, casi un año después de haber contraído matrimonio con María Ermac, su hijo Egor nació. Durante su descanso, Yevgeny comenzó a realizar espectáculos alrededor del mundo, como el Golden Eyes of Stradivari, Kings on Ice, con los que recorrió toda Rusia y parte de Europa. También fue anfitrión de numerosos programas de televisión y estuvo involucrado en la vida política de San Petersburgo como diputado. Plushenko desempeñó un papel muy importante como uno de los embajadores de la exitosa candidatura de Sochi para los Juegos Olímpicos de 2014, que terminó siendo otorgada a la ciudad de Sochi el 4 de julio del 2007 en el consejo que el COI celebró en Guatemala. Pero mientras su vida profesional era todo un éxito, su vida privada se estaba desmoronando. Su matrimonio con la estudiante de sociología María Emark estaba en un punto crítico. Pocos meses después de que Yevgeny contrajera matrimonio con María Emark, sentía que había sido un error, pues tenían poco tiempo de conocerse. Los desacuerdos entre la pareja comenzaron a aparecer. María le reclamaba a su esposo el poco tiempo que le dedicaba, debido a que Yevgeny estaba completa y absolutamente concentrado en su preparación para los Juegos Olímpicos del 2006. Ella, que soñaba con una vida color de rosas, se dio cuenta de que el matrimonio era muy diferente a lo que ella había imaginado. El triunfo de su esposo en los Juegos Olímpicos de Torino 2006 no hizo más que complicar aún más la difícil situación en la que se encontraban María y Yevgeny. María, quien no toleraba el acoso de las fans a Yevgeny y la excesiva atención que los medios ponían sobre él, no podía soportar los celos que esto le ocasionaba. Llegar a romper el teléfono personal de Yevgeny, debido a los celos que le provocaba el éxito de su esposo. Pero su próxima paternidad los alentó a seguir juntos, pues tenían la esperanza de poder salvar su matrimonio ante el nacimiento de su hijo. Pero poco después del nacimiento del pequeño Egor, María echó a Yevgeny de la casa y registró al pequeño Egor con su apellido. A pesar de estas situaciones, María no deseaba el divorcio de Yevgeny, pero lo quería lejos de ella y del pequeño Egor. La paciencia de Yevgeny llegó a su punto final y terminó solicitando el divorcio y la custodia compartida de su hijo Egor. La pareja se divorció en febrero de 2008, a menos de 3 años de haber contraído matrimonio. El mismo año de su divorcio, Yevgeny conoció a Yana Rutskaya, productora de Dima Bilan, cuando este fue invitado junto con el violinista Edith Marton a acompañar al famoso cantante ruso en el escenario del Festival de Eurovisión con la canción Belief en Belgrado, Serbia. Durante la actuación,
Yevgeny patinó alrededor de Dima en una pequeña superficie de hielo . Nuevamente Yevgeny era parte de un éxito cuando Dima Bilan fue declarado el campeón del Festival de Eurovisión del año 2009 con su canción Believe. Su relación con Jana Rudbovskaya no pudo estar demasiado tiempo lejos del foco público. En agosto del 2009, Yevgeny anunció su compromiso con la productora y manager de Dima Bilan. Se casaron el 12 de septiembre del 2009. En marzo de 2009, Yevgeny anunció que volvería a entrenar con Alexei Mishin en preparación para los Juegos Olímpicos de 2010, esto debido al mal resultado de los patinadores rusos durante su ausencia. Yevgeny estaba preocupado de que Rusia perdiera su condición de potencia en el patinaje artístico varonil. Con la motivación de convertirse en dos veces campeón olímpico, Yevgeny hizo su tan esperado regreso en la Copa Rostelecom del 2009. Donde terminó ganando el oro con 240.65 puntos. Se presentó en los campeonatos nacionales de Rusia, donde ganó su octavo título. Esto lo hizo acreedor de ir a los campeonatos europeos de 2010 en Tallin, Estonia, donde Yevgeny estableció un nuevo récord mundial en un programa corto al obtener 91.30 puntos y ganar su sexto campeonato europeo con un total de 255.39 puntos. En los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010, Yevgeny ganaría el programa corto, patinando con la música de concierto de Aranjuez, obteniendo un total de 90.85 puntos y rompiendo así su mejor marca personal establecida en los Juegos Olímpicos de 2006. La controversia estaba servida en la final de Vancouver 2010. Cuando Yevgeny Plushenko, patinando la música de Tango Amore, nuevamente escrita exclusivamente para él por Edwin Marton, terminaría segundo en la general con 256.36 puntos. Yevgeny, que había presentado un contenido técnico más complicado que el estadounidense Ivan Lysacek, terminó perdiendo el oro frente a un patinador que ni siquiera se atrevió a hacer un salto cuádruple. Durante la ceremonia de premiación, Yevgeny demostró su disgusto al subirse al primer peldaño del podio antes de bajar al segundo peldaño. A pesar de que a Yevgeny se le negó su segundo oro olímpico, él se convirtió en el primer patinador masculino en la historia en ganar tres medallas olímpicas en tres Juegos Olímpicos consecutivos. Yevgeny había declarado que volver a la mejor forma física para enfrentarse a una competencia después de estar fuera durante tanto tiempo había sido una tarea extremadamente difícil, tanto física como mentalmente. Sin embargo, después de un descanso de casi 2 años y una cirugía de rodilla, determinó que quería volver a entrenar por completo en el otoño del 2011. Su segundo regreso al patinaje artístico comenzó en los Campeonatos Nacionales de Rusia del 2012, en diciembre de 2011, donde ganó la competencia y se convertiría en 9 veces campeón de Rusia. Después de esto, Yevgeny competiría en los Campeonatos Europeos del 2012 en Sheffield, Reino Unido,
Su primera competencia internacional después de los Juegos Olímpicos en Vancouver 2010. Chepkenny patinó la ronda clasificatoria y el programa corto con una lesión en la rodilla y en su cuello, lo que lo hizo omitir su salto cuádruple toe-loop. La noche previa a la final, Yevgeny había logrado superar el dolor. Patinó un programa impecable con la música de Moulin Rouge, donde incluyó un cuádruple y 7 saltos triples, recibiendo una ovación de pie por parte de la audiencia y terminó en la cima del podio europeo, logrando así su mejor puntaje personal y su 7º campeonato europeo. Pero Yevgeny tomó la decisión de no participar en los campeonatos mundiales de Niza en 2012 debido a la lesión que venía arrastrando en la rodilla, a la cual decidió someterse a una nueva cirugía en Múnich y reanudar el entrenamiento para la siguiente temporada. Durante la primavera y el verano del 2012, Plushenko trabajó con los coreógrafos Pasquale Camerlanco y Kenji Miyamoto para sus programas de la temporada 2012-2013. En noviembre de 2012, Yevgeny se sometería a una nueva cirugía que consistía en una herida de una hernia en el disco. Volvió a trabajar en los cuádruples solo 3 días antes del Campeonato Nacional de Rusia en Sochi. A pesar de las dificultades, Yevgeny logró aterrizar un salto cuádruple, tanto en el programa corto como en el programa libre, logrando así ganar su 10º título nacional. A pesar de haber asistido a los campeonatos europeos del 2013 en Zagreb, Croacia, y haber participado en el programa corto, Yevgeny decidió retirarse debido a una lesión en la espalda. Nuevamente, Yevgeny se sometería a una cirugía, en este caso en Tel Aviv, Israel, para reemplazar el disco intervertebral en su columna vertebral con uno artificial. El inicio del año 2013 traería bastantes alegrías a Yevgeny al convertirse nuevamente en padre, en esta ocasión al lado de su segunda esposa, Yana Rudovskaya, quien daría a luz el 6 de enero del 2013 a su hijo Alexander. Después de un largo proceso de rehabilitación, Yevgeny retomó el entrenamiento en el verano del 2013. Su sueño era competir en sus cuartos Juegos Olímpicos en Sochi 2014, en el país que lo vio nacer. El 7 de noviembre del 2013, en la Copa Volvo en Riga, Letonia, donde ganó la medalla de oro con un puntaje general de 263.25 puntos, consiguió aterrizar un cuádruple toe, triple axel, triple toe en el programa libre, obteniendo el puntaje técnico mínimo para poder competir en los Juegos Olímpicos de Sochi 2014. En los campeonatos nacionales rusos de 2014, Yevgeny quedaría primero en el programa corto y segundo en el programa libre, terminando segundo en la general. Esta sería su primera derrota en unos nacionales rusos desde que ocupara la tercera posición en 1998. A pesar de no haber ganado los campeonatos nacionales rusos de 2014, la Federación Rusa de Patinaje Artístico le ofreció la única plaza disponible para los Juegos Olímpicos de Sochi 2014, a pesar de que Maxim Kovtun había sido el ganador de los nacionales rusos. Esto supuso una gran controversia entre los patinadores, puesto que Maxim decía que era su oportunidad y no la de Yevgeny, y Yevgeny diciendo que si la Federación Rusa le había ofrecido a él el puesto, era porque confiaban más en él que en Maxim para poder obtener una medalla.
para Rusia. A pesar de haber sido ofrecido el abanderado de la Federación Rusa en los Juegos Olímpicos de Sochi 2014, Yevgeny tuvo que rechazar la oferta debido al calendario de competiciones que le impedía estar en la apertura de los Juegos Olímpicos para tener tal honor. En los Juegos Olímpicos de Sochi 2014, Pluchenko compitió en la modalidad por equipos, colocándose segundo en el programa corto con 91.39 puntos. Después se colocaría en la primera posición en el programa libre con una puntuación de 168.20, logrando obtener 19 puntos para el equipo nacional de Rusia. Esto daría a Rusia su oro en la competición por equipos, y así Yevgeny obtenía su segundo oro olímpico, convirtiéndose en doble campeón olímpico. Después de obtener su cuarta medalla olímpica, Yevgeny se preparaba para la competición individual, pero durante las prácticas, una lesión en la espalda lo alertó de que no podía competir. Sintiéndose devastado por fallarle al público ruso, tomó la decisión de retirarse de la competición individual, lo que supuso un escándalo, pues Yevgeny se retiró con muy poco tiempo para que Rusia consiguiera un sustituto que pudiera competir en los Juegos Olímpicos de Sochi 2014 en la final varonil. Pocas semanas después de su retiro de Sochi 2014, el 3 de marzo, Yevgeny acudió nuevamente a Israel para someterse con éxito a una segunda operación en su columna vertebral. En esta ocasión, habían retirado el tornillo roto, así como los otros tres tornillos restantes que sostenían su columna vertebral. Yevgeny regresaría al hielo en el verano del 2014 con una nueva gira en Japón y China, y durante el otoño del mismo año continuaría actuando en espectáculos como Kings on Ice y preparando el último proyecto, una gira mundial de espectáculos sobre hielo llamada Snow King. El año 2015, sin lugar a dudas, sería el año más amargo para Yevgeny Pluchenko. El 10 de julio de 2015, fallecía su madre Tatiana Pluchenko, después de una larga batalla contra el cáncer. A pesar de los diversos intentos que Yevgeny hizo a llevarla con los mejores especialistas del mundo, Tatiana perdió la batalla. Yevgeny no solamente había perdido a su madre, había perdido a su más grande admiradora, a la persona que más lo apoyó en su sueño de convertirse el mejor patinador artístico de todos los tiempos. Sin lugar a dudas, Tatiana dejó un inmenso hueco en el corazón del zar del hielo, Yevgeny Plushenko. Después de su retiro en 2014, Yevgeny Plushenko se embarcó en su propia producción de espectáculos sobre hielo. En 2017 abrió su propia academia de patinaje artístico llamada Angels of Plushenko, donde han pasado patinadoras como Adelina Sotnikova, Serafima Sakhanovich, Anastasia Tarakanova, Maxim Tankov y recientemente una nueva adición, Stanislava Konstantinova. Yevgeny se mantiene involucrado en el patinaje artístico, ya sea por medio de su academia de patinaje artístico o los diversos espectáculos que dirige al lado de su esposa y donde actúa su hijo pequeño, Alexander Plushenko, llamado de cariño Sasha. Yevgeny Plushenko sigue siendo, sin lugar a dudas, uno de los más grandes patinadores de la historia, junto con Alexei Yagudin, y de la historia del patinaje ruso. Después de tantos años, Yevgeny Plushenko sigue siendo un icono del patinaje artístico mundial varonil.
Con ustedes, Su Majestad Imperial, el zar Yevgeny Plushenko.